De nuevo, otra vez, la quinta vez que vamos a Palermo, a la final de la parte campero, ¿Cuándo va a ser esto? ¿no? El sábado a las 4 de la tarde. Bueno, decíamos que no se lleva por casualidad, esto ya hay una trayectoria y hay un trabajo que hay que llevar a cabo más allá que uno despunte el vicio, ¿no? Sí, nosotros lo usamos para despuntar el vicio, pero bueno, lleva mucho trabajo, sobre todo entrenamiento de los caballos y eso. ¿Cómo se llega en la estadística, digamos? Esto durante el año han participado de distintos encuentros, incluso lo hemos visto aquí en Dorquín también. Sí, eso se hace un ranking anual y después de ahí se sacan los 40 mejores tiempos que van a los cuartos de final y de los cuartos de final tenés que salir primero o segundo y van, entonces son 8 equipos de distintas partes, sobre todo provincia de Buenos Aires y La Pampa y Córdoba. Y después van un equipo del norte, del noroeste, ¿no? Del noroeste argentino y dos de la Patagonia, una Patagonia Norte y una Patagonia Sur. O sea que en Palermo converge el país, en definitiva. Sí, ahí convergen todos, son 11 equipos de distintas partes del país. ¿Cómo se han preparado de cara a esta nueva alternativa? Bien, 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 la verdad que la preparación la hacen ellos, así que expliquen ellos. O sea que vos sos el capitán del equipo, digamos. Yo soy el capitán, nada más.